¿Qué onda? ¿Cómo están a todos? Somos los mismos cuatro pendejos de siempre, los de 3 más 1. Y ahora les vamos a venir a hablar de algo que nos pidieron desde hace un chingo de tiempo, varias veces, y nos valió verga. Pero no nos valió verga. Pero teníamos muchos otros compromisos. Tuvimos varios invitados ya programados, ¿no? No podíamos hacer nada. Entonces, este es su capítulo donde les vamos a explicar más o menos qué verga son las ondas. Y ya que entremos a eso, pues les vamos a hablar un poquito de la luz y también de los rayos láser. Entonces aquí estamos, pues, los de siempre, el Sombra, el Paddy, Miguel y el Figura. Sí. Oye, este episodio es básicamente era así lo que estuvimos repitiendo en los primeros episodios de Amade. Aquí sí le vamos a decir, ¿qué onda? Con la onda. Con la onda. Y también va a salir la ecuación esa famosa que les dijimos estaba incompleta y eso. Pues vamos a descubrir que está todavía más incompleta porque, pues así como está escrita, no describe en realidad la energía de una onda, de un fotón, por ejemplo, que es la luz, ¿no? Pues sí, pendejo, porque el teorema de Pitágoras no tiene nada que ver con las ondas, güey. ¿Qué sí, te va a decir? Esa es la ecuación más bella del universo. ¿Cuál ecuación de Dirac? Ni qué la chingada. No, o sea, yo a mí me dicen, oye, ¿qué ecuación trae esta toda? El teorema de Pitágoras. Ah, ahí lo trae, enséñaselo entre el brazo. ¿Esto? ¿Ahora qué? ¿Y axila? ¿Ahora qué? No empieces. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, Javier. ¿Qué es más rápido? ¿La caca o la luz? Güey, me pico mal chiste, güey, ya. Mamada, ¿qué, güey? Solo ellos entendieron, ¿me va a poder? Porque sí, güey, bueno, ¿y qué es más rápido? Cuéntenme. ¿No se saben ese chiste, muchachos? No. Seguramente la audiencia ya conoce ese chiste, pero no está como tal formulado. Pero vamos a cambiarlo un poco para efectos cómicos de este programa. No, y si lo va a formular Marco, seguro se ríen. Seguramente va a haber muertos de risa. Entonces, yo creo que en este programa ya habría que poner una advertencia al principio, ¿no? Si tienes problemas del corazón, ajá, sí. Vénganse. Entonces, ¿qué es más rápido, la caca o la luz? Porque la otra vez yo estaba dormido, güey, y me dieron ganas de hacer caca. Y en lo que me paré a prender la luz, ya me había cagado. Ese es un chiste malo que dice: ¿qué es más rápido, el rayo o la luz? Pero bueno, ¿el rayo o la caca? Es un chiste malo, pero. Pero ¿y el rayo qué era? O sea, ¿el original cómo era? Dice, me paré como de rayo y en lo que me paré ya me había cagado. No, sí está mejor el de prender la luz. La neta. Pero, la neta te salió mejor. Óyeme. Dale. Hablando de caca, creo que... El cafecito matutino me la aflojó, dice. Creo que ahorita regreso, muchachos. Y bueno, pues entonces... Pinche Paddy grabando desde el baño, güey. Sí. En lo que Paddy va a hacer... Güey, si fuéramos de esos programas con micrófono inalámbrico, que se lo llevara al baño, güey, y no lo apagara, güey. Pues la pura caca, sí, güey. Ni el tráiler aquí. Sonidos de ultratumba. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es una onda. Y ahora sí, ¿qué onda con la onda? ¿Qué es una onda? ¿Quién quiere empezar a hablar? Ya todos se van, güey. Bueno, ahí nos vemos. Me dejan a mí hablando como idiota. Yo también fui a cagar. ¿Qué es una onda? ¿Quién quiere decir qué es una onda primero? Yo digo que aquí el Mr. Figura.
que es el único que tiene un fondo que podría parecer, ¿qué sabe? ¿Una onda? No, pues está cabrón, güey. ¿Alguna vez has visto a un chavo de onda? Yo soy un chavo de onda y me paso ropa, no. ¿Alguna vez viste a un burro que habla y vuela? Eso es tener onda, güey. Ser un burro que habla y vuela. Yo diría que una onda es básicamente una partícula. Güey, no. Vete a la verga. Sálvese, no. Güey. No, sácate la chinga de eso, no. A ti no te sale, dice. No, una onda es una onda perturbación. Tercera, güey, no. Eso ya fue mamancia anterior, güey. Sí, no, una onda sería una perturbación, ¿no? Una perturbación. Pero ¿qué es una perturbación? O sea, por ejemplo, cuando van perdiendo las Águilas del América, yo sí me perturbo, entonces me vuelvo una onda. Ah, pero ¿cómo se...? Ya vimos en un episodio aquí cómo se comunican las neuronas. Tu sistema, ajá, nervioso se comunica por medio de impulsos, onda, ¿no? Ah, sí. De circuitos. Sí, te perturba. Sí, me perturba. Sí. Entonces... es una perturbación en un medio, ¿no? ¿Qué medio? Pues ya dependerá del tipo de onda que tengamos, ¿no? Pero eso es una onda. O sea, por ejemplo, lo que decía Marco, tal vez no como que le perturbe que vaya perdiendo el equipo más ganador de México. El sino, equipo grande de México. Sino, por ejemplo, tenemos pues las olas, ¿no? Es una perturbación en el agua, ¿no? Es ahí... pues no es como un ente como tal, ¿no? Sino más bien es la perturbación que tiene el agua, ¿no? El sonido es una perturbación en el aire que está por ahí. El sonido es una onda. Por ejemplo, si avientan una piedrecilla, un pedrusco, en un lago, en un cuerpo de agua que está tranquilo, se forman una especie de circulitos en el agua, ¿no? Entonces, eso también son ondas. ¿Y de dónde vino? De la perturbación, ¿no? De la piedrita en el agua calma. Si haces colisionar dos agujeros negros, pues también se forman ondas. Nada más que estas ondas, pues, ¿cuál es su medio? El mismísimo espacio-tiempo. Ah, eso está cabrón, ¿no? Exacto. Porque, ¿qué es lo que están perturbando? Pues la geometría de todo. Y entonces... a ver, hablando un poco de eso, me surge la pregunta. Si ya hemos dicho que más o menos a cada partícula se puede ver como una onda, ¿no? Bueno, en episodios pasados, que aquí episodios les pasados, aparecerá por acá. Que ahora sí que las partículas son hipócritas porque en su casa son partículas, pero cuando se van de fiesta son ondas, para estar en onda. Entonces... ¿las ondas gravitacionales podrían interpretarse como la versión ondulatoria del gravitón? Pues no, yo siento que, es diferente. Tampoco, ajá. Porque el gravitón lo que es una partícula cuántica y como ya habíamos platicado en otros... creo que en el de modelo estándar, no me acuerdo, en el episodio de modelo estándar, que también les aparecerá aquí en algún lugar. La relatividad, por muy moderna que sea, por así decirlo, por muy física moderna que sea, sigue siendo una teoría clásica, ¿no? O sea, no hay una descripción, o sea, no describe cosas cuánticas. Entonces, las ondas gravitacionales, queramos o no, siguen siendo parte de una teoría clásica. Entonces el gravitón lo que es serían ondas como muy muy pequeñitas que comunicarían las, pues sí, las perturbaciones, pero no serían lo mismo porque esas perturbaciones o estas interacciones entre objetos masivos serían de otra manera diferente a la geometría del espacio-tiempo. O sea, dejaría de ser, según lo que yo pienso, dejaría de ser
una teoría clásica como lo es para convertirse en una teoría cuántica, y se describiría de diferente forma. Y justo ese pedo es el que no nos deja unificarlas. Bueno, no les deja unificar a los que hacen eso, ¿no? Porque uno nada más hace mamadas de aquí diciendo cosas en YouTube. Además son como medios distintos, ¿no? O sea, en teoría cuántica de campos lo que haces es pensar que hay campos cuánticos y las ondas en esos campos cuánticos son las partículas, ¿no? Lo que identificas como partículas. Aquí no tenemos un campo cuántico, por así decirlo, o sea, es el mismo espacio-tiempo. Ajá. O sea, tendrías que pensar como el espacio-tiempo con un campo cuántico y es como, güey, es donde vivimos. O sea, está, o sea, no se ve directo y no tendría por qué ser el correspondiente. Pero este güey luego nos mete a cosas bien avanzadas, güey, ni siquiera hemos dicho bien qué es una onda y ya de repente, ¿y si la onda? Pues es que, ¿y hace si desmadre? ¿Y la onda de hoy es hacer fiestas de COVID? Es hacer, ¿cómo se llama esa mamada? ¿El rebaño? Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. Esa es la onda de ahora. Oigan, ¿y cuáles son las propiedades de la onda? Pues mira, tiene varias propiedades. Por ejemplo, tiene una en Acapulco, una en Teques. Así es como palazuelos, ¿no? Básicamente, tiene hoteles. ¿Y un reality en Netflix? Sí, sí, y un reality en Netflix. O sea, no ese, mames, sí, qué pedo. Las ondas están, son cabronas. No, pues propiedades de la onda, que, o sea, que nos ayudan a describir la onda, pues son varias, ¿no? Pero como que las más importantes vendrían siendo que la longitud de onda, que les vamos a poner aquí una imagencilla. Una imagen de una onda. La longitud de onda, que es por, o sea, lo que más se te ocurre poner una ondita, pues son las cosas que van así, ¿no? Se van repitiendo. Ajá. Esa es la cosa más fácil que se te ocurre en pensar una onda. Entonces, para caracterizarla, pues le asociamos ciertas cosillas, ciertas cosas. Como decía Miguel, son la longitud de onda, la amplitud. La amplitud. La frecuencia. Entonces eso está relacionado con la longitud, la longitud de onda, ¿no? Pero pues también es importante. El ángulo de la fase. La fase. Es más complicada, pero sí. Básicamente, porque la onda es algo periódico, ¿no? Es algo que se repite. Sí, no como el metro, ni como el gráfico. O sea, algo periódico. Exacto. Periódico bien. No, o sea, es un periódico. Machetearte. Es un periódico. Sí, que sí puede ser de nota roja, porque define también a los colores, y ya lo veremos en un momento, pero es un periódico que vale la pena leer. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un periódico? Porque básicamente puedes agarrar un cachito de la onda. El periodo también se les había ido. Hablando del periódico, el periodo también. Puedes definir un cachito de la onda, puedes tomar un cachito, y ese cachito se va a repetir después de cierto tiempo. Y ya con eso tú puedes saber cómo se comporta la onda. A lo mejor tienes que tomar un cachito bastante largo porque la onda se comporta bien raro, ¿no? Pero se va a repetir a lo largo del tiempo. Entonces no es como que una onda sea única todo el tiempo, ¿no? O sea, que se comporte bien extraño y nunca se repita, sino que la onda va a tener un patrón que se esté repitiendo todo el tiempo. Entonces por eso decimos que es periódica y por eso podemos definir cosas como la longitud de onda. La longitud de onda justamente es el tiempo, bueno, lo largo de que va a haber entre la cresta y un valle. Entre cresta y cresta. ¿Y qué es una cresta y un valle en este caso? Pues en este caso, ustedes vieron tienen en la imagen que les pusimos. Ajá, se los pongo otra vez. El punto de hasta arriba y el valle es el punto de hasta abajo. Pero, exacto, como decía Marco, pues o sea, la imagen que les pusimos de la onda, pues está bonita, es uniforme y se repite igual, ¿no? Pero pues hay un chingo de ondas y pueden ir más grande, más chiquita y hacer a la verga lo que quieran. Sí, sí, y haciéndose, no sé cómo. Ir aplastándose, ajá, ir haciendo más grande. La amplitud se va haciendo más pequeña. Entonces es la imagen que les pusimos, es la más sencilla para que pues, entiendan más o menos qué. Y les vamos a poner una imagen de una onda que no se comporta tan bonito. Voy a hacer en matemática.
para que... Si no lo echa, explota este cabrón. Solo busca análisis de Fourier en Google y ya, güey. Otro. Estos güeyes valen verga. Es que no se puede, para llegar. Así no pues se vale puede. Madre. Sí, les gusta para que mamar. Vean que no todas las ondas están bonitas. Es decir, está la onda emo, la onda chaca, la onda, ¿no? Entonces, la onda onda. La onda onda, como la de Sangre por Sangre, ¿no? Entonces, no todas las ondas son la onda fresa, la onda acá bonita que la onda de calor. La onda, y la onda de calor. De calor. Calor. Es de la época. Son nietos del padre. No nos toquen ese vals. Bueno, y bueno, ahora, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Pues las veces que esta cosa periódica que te están hablando Marco se repiten en un segundo, en un periodo de tiempo, ¿no? Pero vamos a ponerle en un segundo. Entonces, depende de cuántos valles y crestas hay dentro de un segundo, ¿no? Entonces, ¿y de eso qué va a depender? Más bien, ¿qué va a depender de eso? Pues la energía de la onda, ¿no? De la onda. Entonces, y una pregunta, ¿en qué se mide la frecuencia? En los famosísimos hertz. Hercios. 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 En los hercios. Hercios. ¿Cuántos hercios mide tu onda? Ajá. Y entonces las unidades del hercio es uno entre tiempo, uno entre segundo. Quieran utilizar. Ahora, ¿por qué son interesantes las ondas? ¿Por qué nos sirven las ondas? Pues porque... Que nos sirven para todo, pendejo. Para todo. En física, aparte de hacerse cosas esféricas y trabajar con el oscilador armónico. Ajá, justamente el oscilador armónico nace de una onda. De una onda, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con física se puede modelar. Bueno, sí, todo como osciladores armónicos, ¿no? Entonces, y como vieron, pues hay muchos tipos de ondas. Entonces, afortunadamente, con una descripción ondulatoria puedes describir ondas gravitacionales, o sea, utilizando parámetros diferentes, pero todas tienen frecuencia, todas tienen periodo, todas tienen amplitud, entonces y todas obedecen la ecuación de onda. Entonces, como se darán cuenta, gravitacionales, electromagnéticas, partículas, mecánicas, o sea, todas se pueden describir por medio de las ondas. Entonces, en física, las ondas es algo muy útil, aunque hay unos cuántos tipos que están aquí presentes y de los que no mencionaré el nombre, las ninguneaban, ahora pues ya se dan cuenta que pues es muy importante. Bueno, las ninguneaban porque íbamos temprano en la carrera, ¿no? ¿Segundo semestre o qué? ¿Cuándo? No, tan temprano. Entonces, pues nos sirven para todo, ¿no? Entonces, esa descripción nos sirve para todo porque pues también resulta que vas avanzando y llegas a la teoría cuántica de campos y ya tus partículas ya no son partículas, ¿no? Como platicábamos hace rato que nos hizo la pregunta Marco, las partículas ya son ondas, ¿no? Y son como se comunican, y hay partículas que sirven para comunicar a las partículas que conocemos, entonces, y también son ondas, entonces todo. Es más, ¿se acuerdan del episodio pasado de teoría de cuerdas? Pues también se modelan como vibraciones en una cuerda y esas vibraciones de una cuerda son ondas. Entonces, todo nos funciona como ondas, hasta el DC. Todo nos ayuda. Ondas por aquí, ondas por allá. Exactamente. Entonces, son bien útiles. Y dan una descripción muy, muy buena de la naturaleza. Porque simplemente, pues es lo que les dijimos, tener cualquier medio, le pegas tantito y la vibración que se va a empezar a propagar, pues es... Pero a ver, yo les voy a hacer la pregunta, les voy a cambiar la pregunta que hizo Marco por otra más extraña. Una hamburguesa, ¿no? Porque, me das 10 pesos. Por una hamburguesa de pan negro. Una cangreburger de colores. ¿Cómo se llamaban esas tú, fan de...? Color Burgers. Fíjate. ¿Cómo se me fue el nombre, ¿eh? Tan difícil que era. No. Dijimos que la onda era una perturbación, ¿no? En un medio. Y pusimos de ejemplo las ondas gravitacionales, pusimos de ejemplo el agua,
las olas de agua. Las de sonido, que es una onda de compresión. Hasta las en el guitarras, aire. Tienes tu cuerda de guitarra. Hasta la guitarra, pero a ver. Entonces, si modelamos a la luz como una onda, ¿cuál es el medio por el que está perturbando? A ver si muy pinches salsas. ¡Ah, pirro! Porque está cabrón, ¿no? O sea, sí, porque va sobre el vacío, pero pues... ¿Cómo? Dime tú cómo. ¿Formaría el vacío? ¡Hala! Si el vacío no tiene nada. ¿Qué perturba? Está raro, ¿no? Entonces, la luz, por ejemplo, es algo bien, bien raro, ¿no? O sea, esa madre es mística, es mágica. Mágico, musical. La luz vibra alto. Ajá, como nosotros, ahorita que con nuestra paz. Hay luz que vibra alto. Sí. Como nosotros, ahorita que estamos haciendo esto, estamos vibrando a la misma frecuencia. Ahorita que nos juntamos para hacer este proyecto, pues vibramos en la misma frecuencia. Unos más que otros, ¿verdad? Unos más que otros. Nos estamos transmitiendo la señal por red, güey. Estamos vibrando a la misma frecuencia para poder vernos. Entonces, eso sí. Pues eso que ni qué. Entonces, pues no sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Pinche luz está... No sabíamos qué verga, ¿no? Porque... Bueno, antes de eso, pues nos faltó decir que también hay distintos tipos de ondas, ¿no? Bueno, ajá, a ver, dale. Ajá, podemos clasificar como ondas estacionarias y viajeras. ¿Cómo se les ocurre hacer esa distinción? Pues a mí se me ocurre que, por ejemplo, la onda estacionaria es aquella que no le gusta viajar, que tiene familia en un lugar, un trabajo estable. La onda viajera es la que le gusta andar de patas de perro, güey, que es hippie, que no tiene chamba, ¿no? Entonces, estoy muy tocado. No, sí, ahí va más o menos. Ajá. Estás haciendo una analogía interesante. Muy precisa. Pero mira, por ejemplo, también a lo mejor de estacionarias, pues suena raro, ¿no? Para personas que no están acostumbradas a utilizar esas madres. Pero ahorita que está de moda, también se les puede llamar ondas confinadas. Y esa madre, a huevo saben que es un confinamiento, ¿verdad? Entonces, manchado. ya llevamos, ¿qué? ¿8 meses? No le eches sal a la herida. 8 meses confinados, entonces es básicamente... Y aparte es muy chistoso. Es muy chistoso porque una onda estacionaria lo que hace es viajar de un punto a otro y desde ese mismo punto se regresa. Entonces todos los puntos son fijos y es como uno, ¿no? Que está encerrado en su... En su casa rebotando. En su cuarto, ajá, que nada más está dando vueltas ya no sabiendo qué hacer. Básicamente es como la cuerda de guitarra que decía el figura, ¿no? Exactamente. Que está atrapada entre el diapasón, que es todo el brazo de la guitarra, y donde amarras la cuerda, y la parte en la que afinas la guitarra, ¿no? Sí, no, está fija en esos dos puntos. Ajá, o sea, la cuerda... Y pues la pones a vibrar, ¿no? La cuerda no puede salir, no puede salirse de ahí. Entonces, huevo. No. ¡A huevo! Ahí está, hijo de... Entonces la cuerda no puede salir de ahí y por lo tanto la onda tiene que estar confinada a vibrar ahí. Entonces, por eso se le llama estacionario, porque ahí se queda. Y una onda viajera, pues no está confinada. Puede como hacerlo. La canción de Alejandro Fernández. Pues es viajero. Entonces, esa sí, pues puede viajar, ¿no? No está... Es la que se va a la verga, como las ondas que había mencionado Marco de tirar una piedrita en el agua, pues no se quedan ahí nada más y no se empiezan a ir. Entonces, esa es la diferencia entre ondas estacionarias y ondas viajeras. Pero dentro de esas ondas estacionarias y viajeras también existen dos tipos de ondas, ¿no? Que serían las ondas transversales y las longitudinales, ¿no? Uy, ya está ahí. Hay otro. Bueno, o sea, sí, pero... Las de torsión. Ajá. Sí, esa también está fácil. Imagínense, si tienen un resorte, así un
¿cómo se llaman esas madres? Slinkies, ¿no? De esos que son bien largos. Ajá. Ay, no tengo, güey. Es que antes sí tenía uno. No, ni pedo. Ah, porque este güey tiene todo en su... Como sí, tiene, si quieres sacarlo, le metes un chingadazo de este lado, pues vas a ver cómo una partecita del resorte empieza a irse para acá. Para aquí seguramente les pongo ahí un videito. También si lo agitas así, pues se va a ver la onda como le hizo Paddy, cómo se va viajando así, y esa es una onda transversal. Y también si lo tuerces, pues vas a ver cómo la torsión va viajando. Entonces hay distintos tipos de ondas, ¿no? De ondas, ajá. Y todas se describen igual, con la pinche misma ecuación de onda. Y con los mismos pinches propiedades, parámetros, ¿no? De la onda. Parámetros. Ajá. Entonces, por eso les decimos que es importante. Pero, por ejemplo, y ahí es donde viene lo de la luz y el sonido, por ejemplo. Ahí les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una onda longitudinal, ¿qué diferencia principal tiene con una onda transversal en cuanto al medio que necesitan para propagarse? Pues no sé. Que la perturbación. ¿Me puede repetir la pregunta? Es distinta la dirección de propagación, ¿no? Exacto. O sea, entonces, una onda trans. O sea, lo que quiere decir Marco es como, en esta onda, la que lo agito, ¿en qué direcciones está, digamos, perturbando mi resorte? Pues para arriba, para abajo, ¿no? Es por lo que hace eso. Y hacia qué dirección avanza la onda, pues para acá, ¿no? Va haciendo esto. La onda, ¿cómo se llama? Longitudinal. Yo le pegué, sí. Le di un chingadazo y esta cosita se va moviendo para acá. Las ondas van en este lado y la dirección de propagación también va en ese lado. La onda longitudinal se propaga en la misma dirección del medio y la onda transversal se propaga en la dirección perpendicular al medio. Entonces ahí está, o sea, sí, pero cambiaste la con las respuestas de Javier, cambiaste la pregunta, porque te habías preguntado qué propiedades del medio. ¿Qué propiedades del medio? Sí, por eso, espérame. Entonces, una onda transversal no necesita de un medio para propagarse. Por ejemplo, esa es una pregunta que viene en el examen de admisión a la Universidad de la UNAM. Y viene disfrazada como Halloween. Da un ejemplo de una onda transversal y de una onda longitudinal. Y te preguntan que una onda longitudinal es, por ejemplo, el sonido. ¿Por qué? Porque se propaga en la misma dirección que el medio. Que obviamente en este caso, por ejemplo, en el que nosotros hablamos siempre, es el aire. Si fuéramos peces con la capacidad de hablar en el agua, sería el agua. Pero la luz es una onda transversal que se puede propagar en el vacío. Que técnicamente es un medio, pero ¿qué está perturbando? Y por eso regresamos a tu pregunta, ¿no? ¿Qué está perturbando la onda, la luz en un medio, en ese medio, en el vacío? A uno, ¿no? Porque se hace estas preguntas y dices, ¿qué pedo? ¿No? chinga. chinga. No, pues no estaba perturbando nada, ¿no? Una pregunta, Marco. En teoría. De ahorita sí, que de cuando hablamos nosotros, se está perturbando el aire. ¿Las belugas cuando le hacen están perturbando el agua? O sea, ¿y es una onda longitudinal? Según yo, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Debería de ser, porque mira, lo que tiene el sonido, porque eso que tú hablas de... Es una beluga telepática. Ajá, es la... Es este... Sonar, ¿no? Es un sonar. Ajá. Son ondas, pues ahora sí que... De compresión, el sonido en general es onda de compresión, y una onda de compresión es una onda longitudinal. O sea, la compresión se va viajando en el espacio. Entonces, esa madre que hacen las belugas, pues sí. Pero algo interesante que nos preguntaron por ahí en algún momento es... ¿hacia qué dirección o de dónde, pues, no sé, hacia qué dirección viajan las ondas, no?
Y en este caso, por ejemplo, es bien interesante porque, bueno, en la mayoría, ¿no? Según yo, a menos que estén muy colimadas, o sea, muy dirigidas a algún punto, las ondas en general viajan en todos lados, ¿no? Entonces, es esférico. Ajá. Entonces hagan de cuenta que ustedes chiflan y pues no las van a escuchar solamente en la dirección. Sí, no es como que chiflaron, ¿no? Para acá, ¿no? Ajá. Solo que esté enfrente de ti te escuche, si no se va. Sí, todos lados. Es por lo justamente por lo que funciona esto de las belugas y los radares, ¿no? Que en realidad son sonares, ¿no? Como justamente decían. Porque, y es por lo que cuando tú hablas, y hay personas que tienen este increíble superpoder, que cuando hablan los escucha todo el pinche mundo, porque cuando tú hablas, y es lo que podemos ver justamente con el experimento este de arrojar una piedrita en una alberca o en un lago, la perturbación que vemos, es decir, la onda, son circulitos. ¿Por qué? Porque la onda se propaga en todas las direcciones. Entonces, cuando tú hablas, no es como que si estás hablando hacia la persona que está enfrente de ti, solamente te va a escuchar esa persona. Te va a escuchar todo alrededor. Dependiendo, claro, del volumen y de ese tipo de cosas, sí va a haber una disminución del sonido, porque estás comprimiendo el sonido en la dirección de la intensidad. Exactamente. Pero justamente por eso funcionan los sonares y los radares, porque emiten un sonido que comprime todo el medio alrededor en todas direcciones. Entonces, es la diferencia, y eso creo que nos gustaría hablar, entre la luz normal, por ejemplo, y un láser, ¿cuál es? Si las dos son dos formas de luz diferentes. Pero pues aguante, espérate tantito. Todavía hay mucha pinche prisa, güey. Este güey llega bien tarde y ya se quiere ir. No, es domingo de birria, me la van a... O sea, aquí estamos esperando en el estudio 2 horas y ahora ya se quiere ir en 20 minutos. Nada, guate, chingas. Este episodio va a ser de 6 horas. Maratón. Sí. Y tú vas a grabar las últimas 4. Tú vas a grabar las últimas 5 y media. Oigan, aquí yo veo que el siguiente punto a tratar es un punto con el que los alumnos de la UNAM estamos relacionados de manera muy personal y que nos toca el corazón, porque tiene que ver con energía y nos recuerda a nuestro amadísimo rector y líder, porque siempre está condenando energéticamente. Enérgicamente. Enérgicamente. Entonces, oye, Marco, tiempo. No nos diste la respuesta de la pregunta del examen de la UNAM, güey, nada, nos dijiste que eso les preguntan, ayúdales a los que van a entrar. Pues justamente, ¿no? Una onda transversal es la luz, o en el examen explícitamente la respuesta es una onda electromagnética. Es C. La respuesta siempre es B. No, es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas todas son transversales porque se propagan independientemente del medio. Y una onda longitudinal necesita del medio para propagarse. Ahora, en la ecuación esta famosísima de nuestro colega, el papá de Haber, Einstein, porque ustedes no sabrán, pero el papá de Haber se parece muchísimo al señor nuestro... Alberto, el Betito Einstein. Alberto una piedra. Alberto una piedra, para los que saben alemán. Y en esta ecuación que hemos tocado ya 85,000 veces en este podcast y en el mundo en general, y es la ecuación creo que más famosa de la física, el E igual a mc cuadrado, que ya hemos visto que está incompleta. Bueno, está describiendo algo estático, ¿no? Tal vez no incompleta. Estás describiendo algo estático. Que no se mueve. No se porque mueve. Le falta la cantidad de movimiento. Ajá. Entonces, si la completamos, nos faltaría la parte del momento. El movimiento. Que describe al movimiento. Que describe justamente a la cantidad del movimiento. Pero tenemos el problema
de que las expresiones ahí están dadas en términos de la masa. Y yo les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Otra vez les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y todo está bien porque llegó este cuate medio loco, el de Broglie, y dijo que básicamente pues todos vibramos, ¿no? A una cierta frecuencia, todos somos ondas, toda la cosa. Pero... Acuérdate, tiempo. Es que creo que es importante señalar que todo lo que estamos diciendo de eso es broma, ¿eh? No vayan a creer que ay, que ya voy a ir vibramos. A hablar, que voy a, estoy vibrando. Y... O sea, sí, sí tenemos una vibración, pero es, o sea, creo que... Pero es de frío. Sí, o sea. Lo que tú tienes es frío, güey. Por sí, eso también estamos hechos bolita, güey. Sí, sí, yo sí estoy hecho una bolota, pero tengo un poquito de frío, güey. Sí, o sea, todo esto que decimos que vibramos juntos y la chingada es broma. Porque... Sarcásticos. Ajá, porque sí la gente lo utiliza para eso. Para... Eso, no tienen puta idea de lo que están hablando. Nosotros claro, tenemos un poquito más... No así mucha idea, pero sí un poquito pero... más de lo que se está hablando, ¿no? Entonces ustedes van a escuchar probablemente a personas decir lo que estaba diciendo Marco, pero lo que está, pero Marco le está diciendo de broma. Así es. Creo. ¿Sí? Yo creo. O sea, de Broglie básicamente lo que dijo es que a toda partícula le correspondía una frecuencia. O sea que todas las partículas eran ondas, ¿no? Y al principio todos lo tiraron de loco, pero después se dieron cuenta que era verdad. Entonces, pues ahí... Y aparte, lo tiraron de loco porque estaba bien morrito. Estaba súper chavo. O sea, él llegó y dijo, oigan, yo tengo esta idea, la chingada. Y la resolvió, la demostró y todos dijeron, no, este güey está loco. Y después experimentalmente se comprobó y el vato tenía como 10 años, güey. Entonces fue como... A los 12. Se dieron cuenta y dijeron, no manches, ¿qué le damos, un Nobel o una paleta? Y el güey dijo, yo quiero una paleta de chamoy. Y ya, pues, así se lo chamó. Y un Nobel. Y un Nobel. De hecho, le dieron el Nobel y con la monedota fue y dijo, llegó a la tienda y dijo, ¿me da 5 pesos de recopollo? Así. ¿Me la cambia por una de chocolate? Se me atoró en la maquinita. ¿Me ayuda? Pero eso está muy padre cuando estamos hablando de partículas que tienen masa, ¿no? Podemos usar la ecuación del Betito y del Einstein, todo, ¿no? Pero, ¿cuál será la masa de un fotón? O sea, si yo llego... Güey, aguanta, estás confundiendo a la gente, güey. La relación de Planck para la energía de un fotón, pues llegó antes que de Broglie, güey. Sí, pero, o sea, lo que yo quiero es que me expliques tú, a ver, tu figura. Yo tengo mi ecuación de Einstein de igual a mc cuadrada más ps cuarta, ¿no? Ajá. Y con esa cuadrada c cuarta, ¿no? Por eso. Con esa ecuación quiero sacarle... Sobre 2. Sobre 2 por pi barra. Aquí se las ponemos para que no haya... Con esa ecuación quiero saber cuál es la energía... ¿De un fotón? ¿Se pues puede? No se puede, güey. O sea, pero, güey, esa es la ecuación que todo mundo pone, güey. Pues sí, pero tienes que hacer... O sea, sí se cumple, pero... Tienes que ver que pues, los fotones, hasta ahora... Experimentalmente y teóricamente no tienen masa. Pero tienen asociada una energía dependiendo de la frecuencia. Es decir, del color de la luz. La luz tiene asociada una energía dependiendo de su color. ¿Ok? Y okay. Pues, tiene asociada un momento. Entonces, si sustituyes la parte del momento, que es la cantidad de movimiento en la energía, pues ya te sale pues, cuánta energía tiene el verguero fotón. Entonces, tú ya estás tocando dos temas bastante interesantes, que es que el color de la luz depende de su energía, que creo que podemos hablar un poco más de eso, y el momento de la luz. O sea, la energía del momento depende de su momento, ¿no? Pero, ¿cómo medimos el momento de la luz? ¿Cómo medimos?
O sea, ¿cómo yo puedo saber el momento de la luz de un fotón? Bueno, si el momento no es el momento, un instante de tiempo. El momento al que se está refiriendo Marco es la cantidad de movimiento. Porque, por ejemplo, de manera clásica, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, ¿no? Pero volvemos al mismo problema, o sea, la luz no tiene masa. Entonces, ¿cómo mido la cantidad de movimiento de la luz? O sea, según yo es... Bueno, más que un postulado, bueno, sí se dice, ok, tiene tal cantidad de movimiento, y luego experimentalmente puedes ver que esa es la cantidad de movimiento asociada, ¿no? Haciendo experimentos. ¿No has visto estas chingaderillas? ¿Cómo se llaman? ¡Ah! Oh, ya se me olvidó el nombre. Son estas como burbujitas de cristal que adentro tienen aspas. Ajá. Muy, muy delgaditas, y le pones unas de luz y empiezan a girar. Entonces, a pesar de que la luz no tiene masa, sí es capaz de mover cosas. Es más, de esas sí tengo una. Sigan platicando y regreso en 30 segundos. Sí, como decía Marco, sí pueden mover cosas, pero de formas extrañas, ¿no? Porque es que eso es lo que me gustaría a mí dejar aquí en claro, que la luz es algo bien mágico, o sea, es algo bien, bien raro. Entonces, como decía Marco, sí pueden mover cosas. Tan pueden mover cosas que también hay un Nobel por eso, ¿no? O sea, también, como dice Javier, ahorita nos va a mostrar cómo se mueve, no sé cómo se llama ese pinche juguete. Porque sí, o sea, todos los juguetes que ustedes quieran ver de estas cosas las tiene ese güey. ¿Por qué? Porque él es de cepa, él tiene pedigrí. Él es de criadero. él es de criadero. Entonces son generaciones de que se han ido comprando los juguetes. Entonces, por ejemplo, tan tiene momento que existe el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que es por lo que le dieron el Nobel a Einstein. Sí, no, que Einstein no por se la llevó relatividad. La relatividad, no por sus frases, fíjense, motivacionales. Fíjense qué tan conservadora es la Academia de Ciencias de la que da el Nobel, que, o sea, dijeron, no, pues Einstein sí se la voló con la relatividad, la neta. Tendríamos que darle el Nobel por eso. Pero ¿qué tal que este güey está equivocado al fin de cuentas y ya le dimos un Nobel por esa chingadera? Vamos a darle un Nobel, pero por otra cosa. Que sí, esté comprobado experimentalmente, porque eso es por lo que no le dieron el Nobel por la relatividad, porque pues como sabemos la relatividad se acaba de comprobar experimentalmente hace un par de años con las ondas gravitacionales. ¿Y le podrían dar el Nobel póstumo? Ajá, póstumo. Pues sí, ¿no? Wey, quién sabe. Pues ya ves que ¿quién sabe si lo den? No le dieron su Nobel ahorita con los agujeros negros, porque pues que ya se había morido. Es que quién sabe, ahí tendríamos que meternos como a las regulaciones que tiene la academia. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que es básicamente que si tú tienes un metal y le echas luz al metal con una lámpara, si tú le echas luz con la energía suficiente, es más, con la energía exacta, porque si le echas luz con la energía demasiada, no, muy poquita. ¿O muy poquita? Sí, se ve. Vale. Acuérdense que la cuántica lo que tiene es que son niveles de energía definidos. O sea, son energías definidas. No puedes darle menos porque no te va a hacer medio trabajo como lo haría una persona cualquiera. Como lo haría hemos dicho, como les habíamos puesto el ejemplo en algún otro episodio de la rampa y la de escalera. O sea, si tú pones media energía necesaria para subir la escalera, pues no subes media escalera, ¿no? O subes una escalera o no subes ninguna. Entonces acuérdense que cuando hablamos de cosas cuánticas como el electrón, del que estaba hablando Marco, pues el electrón solo va a aceptar ciertas energías, ¿no? O sea, o acepta la energía necesaria, pero si tienes menos, no la va a aceptar. O sea, te manda a la verga y ¿sabes qué? Esa no es mi cuota, cabrón. Mi cuota es de esto y si es así, te acepto. Si no, no. Y también, si tienes mucha energía, pues va a absorber la necesaria para subir pues, tus niveles de energía que tiene definidos. Si te sobra,
pues queda ahí sobrando esa energía, no la vas a absorber el electrón. El electrón es un trabajador muy honrado, con unas reglas demasiado estrictas. O sea, hagan de cuenta que necesiten ustedes subir un balde de agua de un piso a otro. Y entonces le dicen al electrón, oye, electrón, te pago para que subas este balde de agua. ¿Cuánto me cobras? Pues le cobro 50 varos. Bueno, te pago 50 varos y ya lo sube. Al otro día llegan y le dicen, oye, electrón, pues es que nada más tengo 40. No, pues discúlpeme, pero no puedo subirlo. Luego te pago los otros 10. No, así no funciona esto. Bueno, te doy los 40 y sube nada más el... medio, súbelo hasta donde llegues. Ajá. No, así tampoco funciona. Y bueno, ya está bien, lo suben ustedes. Llegan al otro día y dicen, oye, mira, yo sé que pues, el otro día a lo mejor te ofendí con esta oferta de los 40 baros, te pago 60. El electrón dice, ok, lo subo, pero no le voy a aceptar los 60. Nada más déme los 50 y quédese con los 10. Así de honrado. A mí los 10 no me sirven. Ajá. Y así es. Entonces es un japonés que no acepta menos, pero tampoco acepta propinas. Entonces, justamente lo mismo pasa con el efecto fotoeléctrico. Hagan de cuenta que los electrones del metal, que viven en la parte más hasta arriba del metal, son japoneses a los que les ofrecen una oferta de trabajo en otro lado del mundo que está fuera del metal. Pero solamente se van a ir a este otro país que está fuera del metal si el sueldo es el correcto. Y este sueldo se los van a pagar en términos de fotones, que es el dólar de los electrones. Si el sueldo es el correcto, pues entonces se van a ir del metal, se van a desprender. Si no, se van a quedar en el metal, muy a gusto, porque ahí están viviendo bien, comprándose su Xbox One. Digo, su nuevo Xbox Series X. Porque aparte, lo cagado de lo que acaba de decir Marco es que es una oferta de trabajo, ¿no? Y lo cagado es que la energía necesaria para arrancar al electrón del metal, pues justamente se llama función de trabajo. Entonces, no sé para ustedes, a mí me parece muy acertada las palabras de Marco, aunque tal vez no las pensó así, no sé, estoy en su cabeza. Pero la función de trabajo es justamente esa energía necesaria para arrancarle el electrón al metal. Entonces, y también, pues ese es un ejemplo de que la luz en sí tiene energía y tiene un momento, ¿no? Bueno, tiene energía, pero para el momento también hay otro efecto ahí medio extraño que se llama el efecto Compton, ¿no? Que ese sí es colisión fotón-electrón, o sea, no es absorción como la otra, no es absorción de energía, ese sí es una colisión y una desviación de... Como un juego de billar. Ajá. Ese pero sí ahí ya pensando la luz como... Un choque, exactamente. Como fotones. A ver, muéstranos tu... Ahora sí, ya llegó aquí el señor, para los que nos estén viendo en YouTube, en pues aquí está, pero los que no, pues dense una vuelta. Nos está enseñando. Olvida cómo se llama esta chingadera. Una verdadera bola de cristal. Nos está enseñando una estilo, cara. Estilo o sea, Madame es una Sassou. Bolita de cristal para que no pueda entrar aire ni nada. Y adentro hay unas aspitas que están pintadas de negro de un color y son metálicas del otro. Y pues está así, ahorita ya se quedó un ratito, entonces ya está quieto. Y lo que va a pasar es que si le meto una fuente de luz lo suficientemente intensa, estas chingaderitas, las paletitas que ahorita están quietas, van a empezar a girar. ¿Podrías hacernos una demostración con la luz de tu celular? No funciona con mi celular. Mi flash de celular no es suficiente. Mira, ya se está moviendo. Ah, porque la toqué, pendejo. Para que vean que sí tiene algo adentro. ¿Qué tipo de luz tendrías que meterle para que empezara? Pero a ver, hay que hacer ahí la... No es la luz suficientemente intensa, sino lo suficientemente energética, ¿no? Porque no es lo mismo. O no le está llegando suficientemente... Bueno, una cantidad suficiente. Ajá, quizá bien, podríamos hacer un pequeño video de 1 o 2 minutos después para demostrar. Sí, es que sí, si lo saco a la ventana, sí empieza. Pero pues... Sí, lo...
Si lo saco a la ventana, no lo vemos. Entonces, miren, si quieren... La luz de mi celular, no. Pues si quieres, lo grabas y lo vamos a tener aquí corriendo en lo que... Ok. Y aparte ni lo vemos. Lo grabas, figurín, y nos mandas el video y se los pongo aquí. Aquí. Pero para que vean que la luz, a pesar de que no tiene masa, sí, sí puede empujar cosas. Entonces, técnicamente, la luz es... Todavía les ayudaría más a empujar su carro que su novio princesa, que dice, ay, no, yo no sé empujar un carro. Entonces, cuando pase eso, díganle al fotón, oye, fotón, ¿me ayudas a empujar este carro? Y si no es de noche, el fotón le dice así, cámara, yo les ayudo, y ya les ayuda a empujar el carro. Entonces, sí, excelente analogía, güey. Sí. Pero sí, güey, la luz, como tiene momento, ayuda a atrapar cosas. Hay unas madres que no sé si ya hayan escuchado hablar, que se llaman pinzas ópticas. ¿Qué son? Dos pinches haces de luz láser que adentro, como está el momento, pueden atrapar cositas bien chiquitas. Entonces, sirven para manipular pues, objetos muy, muy pequeños. De hecho, la luz es... De hecho, o sea, Marco se masturba con eso. Con pinzas ópticas. Porque... Café. Es el problema de tener un micropene, ¿no? Y dos pinzas ópticas en tu cuarto. Porque aparte gastas mucha luz. O sea, sí, no es como oye, que... De hecho, las pinzas ópticas son tan fregonas que nos ayudan a frenar átomos. Si ustedes alguna vez han escuchado, y si les interesa lo pueden dejar en los comentarios o en Facebook, el término de átomos fríos, eso es lo que significa. Básicamente son láseres, o sea, luz, que nos ayuda a detener un átomo lo más que se pueda, y a eso se le llama que esté frío, a tratar de frenarlo en su movimiento, porque los átomos parecen cosas que están todo el tiempo en anfetaminas, están así como ardillas en cocaína. Y entonces, si uno les... ¿Pero de dónde sacas tus referencias? Sí, güey. Sí, güey. Sí. En anfetaminas, ardillas en cocaína. Sí. Entonces... Lagartijas que tomaron un pasón de así, pinche... De ejemplos bien extraños. Güey. Lagartijas piernosas. Que... Entonces, con la... ocurrió. Con la ayuda de láseres, podemos... calmar, darles un Xanax a esos átomos. Entonces, podríamos hablar de eso en algún otro sí, video. Sí, cómo le va, ¿verdad? Ustedes díganme, a los que nos sigan y nos vean, ¿cuántas veces habrá dicho eso, Marco, en todos nuestros episodios de podemos hablar de eso en otro episodio? Y de todo lo que ha dicho, no se ha hablado. Oye, pues es que nadie comenta, güey. Nada más nos comenta del testigo fiel de Jehová. Sí, nada más nos para amenazarnos. Era hamburguesa. Para amenazarnos de muerte. Pero justamente la luz, pues sí tiene momento. Pero dame un momento. Dame un momento que Haber, el figurín, mencionó otra cosa muy importante. Y es que la energía de la luz definía el color. ¿Y qué carajos es el color? Yo pensé que el color era pues una crayola o algo así. Pues sí, también. ¿Pero por qué me estás diciendo que la energía y el color están relacionados? ¿Eso qué tiene que ver? Pues eso es algo... Pues es algo como que no creo que podamos explicar. De que, ok, te dije que la luz tiene cierta energía dependiendo de su color, ¿no? Y si vas a ver cuál es la expresión para la energía del fotón... Pues más bien al revés, ¿no? O sea, dependiendo de la energía, es el color... Es el color que tenga. De la luz. Ajá. Y pues la energía de los fotones está asociada a su longitud de onda o a su frecuencia. Lo puedes escribir de las dos maneras, ¿no? Que son las propiedades de las que hablamos al inicio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si es una ondita electromagnética la luz, que la pintamos así... Bueno, o como aparecer así. Entonces, dependiendo de cuántas veces se repita o de qué tan larga sea esto, es la energía que tiene y es del color de la que la ves, ¿no? Exactamente, o sea, imagínense que tenemos una onda que se repite muchas veces en un periodo de tiempo. Esto es decir, la frecuencia. Entre más se repita en menos tiempo, va a tener más energía.
mayor. En el mismo tiempo, o sea, si te agarramos un periodo de tiempo de un segundo, ajá, mientras más se repita en ese segundo, más se energía. Tiene más energía. Ajá. O sea, te hace más oscilaciones así, en chinga. Ajá. ¿Cómo? A ver otra vez. Ah, hasta me cansé. No se le vaya a romper el hombro. Yo me acuerdo de una frase que no voy a repetir porque es un poco obscena, que dijo Haber sobre una función en la carrera que oscilaba. Sí, ya me acordé. Estaba enamorado, güey. ¿Qué puedo decir? Pero bueno, entonces el color de una de la luz va a depender de cuántas veces se repite en un periodo de tiempo. Y entonces eso sí está relacionado con su energía, porque nosotros a eso le hemos llamado color, porque en el espectro de la luz visible, es decir, lo que podemos ver de la luz, esto cambia la frecuencia de la luz, es decir, su energía, cambia lo que vemos de la luz, el color que vemos de la luz. Y entonces, por ejemplo, a una energía más alta le corresponde un color diferente. Que en este caso, entre más azul se vea o más morado se vea, mayor energía tiene. Pero fíjate, qué chistoso, ¿no? Porque, qué chistoso, qué curioso. Porque ahorita tú estás hablando de la luz y esto, ¿no? Pero en realidad, nosotros le decimos luz porque la estamos viendo, ¿no? O sea, tal vez a lo que llamamos luz solo sea el espectro visible, porque en realidad no le dices luz infrarroja. Exacto. No le dices luz a las ondas de radio. Pero ese es lo que estaba diciendo Marcos, tiene toda la razón, pero también hay que hacer está esa... Está totalmente equivocado. No, o sea, hay que hacer esa aclaración porque... la luz es una parte del espectro electromagnético que por aquí les vamos a poner. En algún... La figurita acá. Ajá, aquí les vamos, o sea, a poner. Tenemos ondas electromagnéticas. Entonces se podría decir... Las frecuencias que quieran, ¿no? Se podría decir que hay luz de color. O sea, si la tomamos como lo estaba diciendo Marco, como luz todo, entonces hay luz de colores que nosotros no vemos, ¿no? Pero no por eso dejan de ser luz, porque... Las abejas, por ejemplo, sí ven luz ultravioleta. O sea, nosotros no podemos ver, solo le asociamos. Fíjense, somos como bien, bueno, nosotros cuatro, ¿no? En general, el físico es como bien, ya les habíamos dicho, como que es bien rápido de mente, ¿no? Entonces se le asocia el nombre a este tipo de ondas que no son del espectro visible según qué tan cerca están de los colores, ¿no? Entonces, si te pasas del violeta, que es la luz más energética que nosotros podemos ver, ¿cómo creen que se llame la luz que le sigue? O las ondas que le siguen. Más allá del violeta. Supervioleta. Super... Más violeta, plus violeta. No, pues violeta X. Esa es la luz ultravioleta, ¿no? Porque es tan violeta... Que ya no la vemos, ajá. Y entonces para abajo está el otro lado, la luz como que vemos, que es menos energética, es el rojo. Y entonces, ¿cómo creen que se llame la luz que está, que no tiene la energía suficiente para ser rojo? Subrojo. Subrojo. Pues es el infrarrojo, ¿no? Entonces, y así, entonces, aquí estaría bien hablar de algo que queríamos hablar en otros videos que nunca se hicieron porque pinche gente no tiene compromiso con nada. Ay, entonces, Javier. Tremendo, Javier. Aquí podemos hablar de sus miedos de pandemia que tal vez ya están un poco... aplacados. Ajá, o sea, ya nadie habla de ellos. Pero, por ejemplo, en la parte del termómetro infrarrojo, pues en realidad son ondas que no le pueden hacer nada a nadie, ¿no? Porque no tienen... La energía suficiente ni siquiera para que la veamos, menos para destruir cualquier cosa, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque justamente. Tus neuronas, las pendejas. O sea, ¿qué andan creyendo esas mamás? Si estamos hablando de que la energía de la luz está relacionada con su frecuencia, y obviamente,
para que algo quepa más veces en un mismo periodo de tiempo, pues obviamente tiene que ser más pequeño, ¿no? O sea, si yo quiero meter 7 veces en una caja chiquita un objeto, el mismo objeto, pues tiene que ser un objeto chiquito, ¿no? En cambio, si quiero meter 7 veces a mi perro en un objeto, en la misma caja, pues no puedo, porque mi perro es un perrote, ¿no? Entonces, o sea, lo que Marco dice es que tus pinches ejemplos, güey. Lo que Marco dice es las que ondas... si su perro te da un arponazo de heroína, va a quedar como grillo en crack. Entonces. O sea, lo que les estuvimos explicando es que las ondas más energéticas no se droguen. Son las que tienen la mayor frecuencia o la menor longitud de onda. Son las más chiquititas, las más como comprimiditas. Comprimidas, ajá. Entonces, son las más energéticas. Entonces, si quieres afectar a cosas tan chiquitas... como tus células o tu ADN... deben ser ondas de ese tamañito para que les den en la madre, o más chiquitas. Si son más grandes, pues no les van a hacer ni verga. Entonces, para que les den en la madre a tus células... o a cualquier parte, deben ser ondas bien, bien chiquitas, o sea, muy energéticas. Es que esos ejemplos están en el pinche mar. ¿Qué ola los va a tirar? ¿Una pinche olota gigantesca? De esas va, flotas ahí. A los va a pasar, ahí los va ni los va a sentir. Pero los que están chiquita, de su tamaño, una ola de tu tamaño, te va a dar en la madre. Una grandota te va a llevar, mira, te va a subir, sube, te va. Una chiquita, que ni costillas te hace, güey, así pinches onditas, así de una piedra, ¿a ti qué te van a hacer? Al contrario, si es de tu tamaño, te da en la madre, ¿no? Entonces, como decía Haber, para destruir tus células, tienes que tener una longitud de onda del tamaño de tus células. Y las de infrarrojo, radio, que las de radio pueden ser de metros. A kilómetros. Entonces, esa es la longitud de onda de una onda de radio de metros. La longitud de onda de infrarrojo, pues son tal vez algunos centímetros que ni de pedo son del tamaño de ninguna de tus células. No, son un poquito más chiquitas las de infrarrojo, pero sí. Pero no te hacen daño. No son ni de pedo del tamaño, ajá, de tus células. A ver si esta analogía les gusta. No, ya, basta de analogías. No, ahora sí, al revés. Sí, no, güey, ya van tres diferentes. Me vale. Ahora, a mí si no me pagan por... A mí no, me a ti no te pagan. Punto. Tú pagas por llegar tarde y no haces las cosas. Ahora. Imagínense a un locutor de radio que habla así súper sexy. Bueno, vamos, en este momento vamos a mutear a Marco. Ajá, ¿y luego qué? Con un locutor de radio con una voz muy sexy y muy grave. Eso no les lastima el oído, ¿no? Porque su longitud de onda de la voz... ¡Ay, güey! ¡No, ya! ¡Pinche ejemplo bien culero, güey! Ya. Sí, porque son ondas de sonido que de todos modos... No. Pero una voz de pito así grave, así muy, muy aguda... les lastima el oído, como la de Yuya, ¿no? O sea, llega un momento que dices... ¡Ya quita esa madre, güey! ¡Ya me dolió la cabeza! Es lo mismo. ¿Por qué? Porque su longitud de onda es muy pequeña. Entre más agudo sea, más pequeña es. Y los sonidos agudos nos lastiman, porque la longitud de onda es más pequeña. Entre más pequeña sea la longitud de onda, más alta es la frecuencia y mayor energía tiene la onda, y entonces sí te puede romper el hocico. Pero el infrarrojo tiene una longitud de onda muy grande a comparación con nuestras células y con nuestro ADN. Nunca en la vida, a menos de que seas un gigante con un pinche ADN de metros, te va a lastimar un termómetro infrarrojo. Es más probable que si pones... Además, ni siquiera el termómetro infrarrojo, para que sepan, ni siquiera dispara nada. Pinche gente mensa. Toda tonta. Es un receptor. No. Exacto, o sea, el termómetro infrarrojo lo que hace es recibir... Es leerte, no dispararte. Que sale de tu cuerpo. O sea, tú eres una persona que está irradiando calor todo el tiempo. Entonces, el calor... una manera de medirlo es a través... La radiación es luz. Pero es luz... Joder, la verga, ya no, te estás dando vueltas, güey, tan rápido que hubiéramos terminado esto sin tu analogía del sonido, güey. La radiación es luz, pero es luz que tiene diferentes energías.
el calor se puede medir a través de radiación infrarroja. Entonces, tú estás emitiendo calor todo el tiempo, como lo podemos ver en una cámara infrarroja. En la película de Depredador... Saca tu cámara infrarroja, Javier. En la película de Depredador, el depredador justamente ve a través de infrarrojo y ve a las personas que están emitiendo calor, porque tú estás emitiendo calor todo el tiempo. Si no, pregúntale también, deja tú ahorita el depredador, a lo mejor ya es muy vieja esa película. ¿Qué tal el COD, padre? ¿Qué calor? No mames, ¿un físico eso? Entonces, tu temperatura, tú como estás emitiendo calor, el termómetro lo que hace es justamente actuar como una cámara infrarroja. Esa cosa detecta la radiación infrarroja, es decir, la luz infrarroja que estás emitiendo, y después la mide. Por si no lo entendieron las otras cuatro veces que lo dijo, se lo repite otra vez. Por favor, Marco, ¿no? ¿Qué hace? La mide y ya ve lo que está, tu temperatura. Entonces, ni te está disparando nada, ni te va a hacer daño. O sea, ya. Pues en resumen, lo que Marco quiso decir: las cosas, por tener temperatura, emiten radiación. Y ahí, dependiendo de la longitud de onda, es la temperatura que tiene. Entonces el termómetro va a ir rojo. Y ven, te lo pongo aquí. ¿Qué radiación estás emitiendo? Esta, tienes tal temperatura. Eso hace un termómetro infrarrojo. No te dispara nada. Y por el contrario, porque ahí sacaron una nota en algunos periódicos de que la luz ultravioleta ayudaba a sanitizar. Sí, ayuda a sanitizar. Porque pero, mata cosas. Pero no a ti. Sí, no a ti como persona, ¿eh? O sea, es para instrumentos, para objetos inanimados. Porque si tú, por ejemplo, te echas cubrebocas. Un cubrebocas, ajá, también puedes sanitizarlo con, o sea, un objeto inanimado. Porque si tú lo que haces es echarte luz ultravioleta, bueno, luz ultravioleta lo suficientemente energética, porque se divide en tres, ¿no? En A, B y C. A, B y C, ¿no? Entonces, la C es la que te parte tu madre. Así, bueno, todas te parten tu madre, ¿no? Pero la C es la que tú ya no soportas. La que ya desmadra tus células. Esa sí es... La longitud de onda es del tamaño de las células de tu cuerpo. Y si te las... Esa sí te va a dar cáncer, pendejo. Esa sí te deshace tu ADN. Las que vienen del sol, las que te tienes que poner tu protector solar para que... Esa sería la... Esa sería la B. Porque la B es mala, pero no... O sea, luz ultravioleta B. Es mala, pero no tan cabrona como... Pero no malísima, es como... Ajá, la C no nos llega gracias a nuestra atmósfera, pero obviamente hay gente... Ajá, hay gente que le vale madre y quiere recibir la radiación UVC, ¿no? Entonces el chiste es que... ¡Ah! Les presumo, güey. ¿Qué hora? ¿Hay COVID, güey? Armé una lámpara de luz ultravioleta para desinfectar mis cubrebocas. Ahora este, güey. Bueno, el chiste es que como ese sí tiene longitud de onda muy chiquita, como decía Marco, ese sí le da en la madre a los virus. O sea, ¿por qué? Porque es de su tamaño, los desmadra. Es muy, muy energético. Es ahora sí se mete con cosas de su tamaño. Ajá, exactamente. Entonces, tienen que entender... Primero que la infrarrojo y las microondas, que no son tan micro, bueno, sí son micro, no nano como las que vemos, no les van a hacer nada a ustedes, no les hacen nada, ni las de radio, ni las de wifi, ustedes no les hacen nada, porque ni no el pueden. 5G. Neta, sí es cierto, ni el 5G. Las que les van a hacer algo son las ultravioleta, que son las del sol, por las que sí nunca se han preocupado a la verga, que ay, nada más me queman, esas sí les van a... Y las que están más allá, cáncer, todavía chao, más energéticas. Ajá, en las que todavía los son rayos, más los rayos gamma. X, los rayos gamma. O sea, porque los rayos X sirven y funcionan porque no nos lo hacemos diario. O sea, si tú eres pinche ideático como el Marco, que cuando hace algo lo hace así de un chingo. Sí, y vas y te haces rayos X diario, vas a terminar puteando. Con cáncer. Ajá. Radiografía. Trombolo. Ajá, radiografías. Ay, porque quiero ver cómo es mi esqueleto. Al año. Ay, quiero ver si mi esqueleto cambia todos los días. Ajá, exactamente. Entonces, cambia de forma cada hora. Todos los que están del ultravioleta para arriba, en energía,
te desmadran, porque tienen la suficiente energía para putearte. Del rojo para abajo no te van a hacer nada, y del rojo para abajo son por todas las que se preocupan, por todas las que en este pinche confinamiento y pandemia estuvieron preocupadas, que el infrarrojo, que el 5G, todas esas mamadas ni siquiera, mira, ni siquiera notan que están ahí. Son tan pinches grandes esas longitudes de onda y tan poco energéticas que ustedes, mira, pasan como Juan, como una pinche mosquito en el mar. Les, o sea, vale. La luz, tú te estás preocupando porque, ay, es que el infrarrojo me hace daño, y la luz es como, ¿quién eres? O sea, ¿por qué estás tan obsesionada conmigo? Why are you so obsessed with me? Exactamente, sí. Y en cambio, los enanitos, como ustedes han visto muchos videos de enanitos pederos, es así. O sea, mira, mira, yo sé que esto va a ser políticamente incorrecto, pero no me importa. Güey, ya hiciste como 4 comentarios así en este episodio. Un tío mío decía, no hay enano bueno. Y eso se aplica también para las longitudes de onda. No, mames, ese güey se preocupó por el comentario más inofensivo que ha hecho, güey. Parece que sí hace. No, este puede sonar feo, ¿eh? Este va a estar fuerte. Perdón por la expresión. Pero ya ni la friegan. Ajá. Pero qué tarugada estás diciendo. Pero sacarrácatelas. Bueno, el chiste es que usted, por las de microondas, porque como les digo, las microondas pues no son ondas tan chiquitas. Entonces, o sea, en escalas de la luz, microondas significa... Aquí van a estar. Sí, esa es otra. El espectro. Las ondas de los microondas son microondas. Todavía son menos energéticas que el pinche infrarrojo, güey. Y aquí, miren, por ejemplo, aquí les vamos a poner... No van a ser mi madre, güey. Tu microondas no te va a dar cáncer. Aquí les... Exactamente. Aquí Rayo, les vamos a poner... Te van a hacer un pinche Hulk, bando, entonces... Sí. Les vamos a poner aquí el espectro electromagnético de toda la luz. Entonces, de este lado, están todas las que pasan al violeta. Todas esas, a ver, mejor señalo por acá arriba. Porque... Todas esas les hacen daño. Y van a ver que son... Y todas las que están de ese lado, donde está Marco, abajo de la papada de Marco, son las que no les hacen... Los que no les van a hacer nada. ¿Por qué? Revisen, ahí tienen un 10 con una potencia. Van a ver qué tan diferentes, cuál es, y esa potencia es el número de ceros que hay a la derecha de su... Bueno, si tienen más, a la derecha, si tienen menos. Ajá, es donde está. Entonces, ahí van a ver el tamaño de la longitud de onda que lo ven. Entonces, microondas sí son micro, pero lo que nosotros... A nosotros los que nos hace daño son es lo nano. Las microondas no son como micro, según yo. Según sí, ¿no? Yo, ¿qué serían? ¿10 a la qué? No, según yo va desde el centímetro hasta el metro. Ah, el centímetro. Es que te digo que en escala de la luz las microondas son muy grandes. Yo por eso cuando digo que tengo micropene me refiero a la escala de la luz. Ah. Bueno, igual. Bueno, si estamos hablando, si es grande para la luz. Oye, bueno, y entonces es de eso. ¿Y la velocidad de la luz qué onda? Porque todo el mundo dice, la velocidad de la luz. O sea, todo se habla de la ciencia. En toda la ciencia ficción, creo que la velocidad de la luz se menciona por lo menos 7 veces en cada película de ciencia ficción. Como Marco diciendo... Drogas. Drogas, o lo vamos a ver en el próximo, en un episodio, o todas las veces que repitió lo del calor con el termómetro infrarrojo, más o menos así se repite. Y la velocidad de la luz es algo bien interesante porque es una de las cosas que los físicos hasta ahora tomamos como constante para todos, ¿no? O sea, todos, como te estés moviendo, cuando te estés moviendo, para donde estés viendo en el vacío, es constante. O sea, si estás en el mismo medio es constante todo el tiempo. Para todos los observadores, como sea que se muevan, van a ver la velocidad de la luz. ¿Por qué es constante la velocidad de la luz? Pues así lo decidió. Es un postulado, o sea, no hay pruebas, pero tampoco tienen dudas. Pero experimentalmente sí, o sea, sí se ve, ¿no? O sea, porque
Cuando... O sea, pero no es como que puedas hacer el experimento en todos los lugares posibles del universo. Ah, no, obviamente no. Pero, por ejemplo, cuando estás viendo las ecuaciones del electromagnetismo, hay dos constantes que tú determinas. Güey, no venimos a hablar. Este güey, ¿cómo le mama? Es un postulado. O sea, en realidad, matemáticamente sí sale, pero no es... algo que puedas probar, como dice Harvard, sino eso se postuló, lo postuló el máster de Gris, ajá, el Beto, pero como postulado, no es algo que esté 100% seguro, ¿no? Regresando a lo que estaba diciendo, es que es algo bien interesante porque ahí la velocidad de la luz va a ser siempre la misma, independientemente, aparte del medio, de su frecuencia, de su amplitud, de todo eso, la velocidad de la luz es la misma, la mismita. O sea, sea luz roja, sea luz azul, sea luz ultravioleta, sea... Ondas de radio. Ondas de radio. En rayos gamma. Rayos gamma, lo que sea, viajan a la misma velocidad. Sí, están viajando en el mismo medio, ¿no? Entonces, y hasta ahorita, la luz es el límite de velocidad para hacer cualquier cosa. O sea, en la carretera del universo, la velocidad de la luz es el límite. Ajá, cuando estamos hablando del vacío, nada puede viajar más rápido. O sea, ni siquiera el Marco cuando tiene diarrea, como dijo hace ratito, nada se puede mover más rápido. Pero algo interesante también es que hago el hincapié en que es en el vacío, porque hay medios en los que sí hay cosas que viajan más rápido que la luz. Por aquí les dejaré. Pero porque la luz viaja más lento. Exactamente. Justamente eso te... Es decir, en el vacío la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Si la metes, digamos, en lo que se llama agua pesada, no es, hay cosas que viajan más rápido que la luz, pero es porque ahí la luz viaja más lento, no viaja a los 300.000, es el límite que nunca nadie va a superar. Viaja a una velocidad más lenta, entonces sí puede haber pendejadas que se muevan más rápido que esa velocidad ahí adentro. Y justamente como Paddy nadando, por ejemplo. Paddy nadando en agua pesada, no mames. Tropedo. No, es que Paddy es medio pesado, entonces en el agua pesada, pues ya. Y eso es un ejemplo que yo quería hablar porque es bonito en cuanto a las anécdotas que tenemos de la carrera. Como saben, yo entré a la carrera siendo un neófito de la física. Yo no sabía nada de la física y sigo sin saber nada de física. Pero cuando entramos a la carrera, yo tenía esta idea justamente de que la luz era lo más rápido del universo. Y yo no sabía que teníamos que hacer esta corrección de en el vacío, ¿no? Y si estamos considerando el mismo medio y ese tipo de cosas. Y entonces un día Miguel me dijo, no, güey, es que no es cierto eso siempre. Y dije, ¿cómo chingados no? Y me dice, es que hay un fenómeno que se llama radiación de Cherenkov, búscalo. Yo llegué ese día a mi casa y después de ver 200 videos de Dross y jugar Mortal Kombat, busqué radiación de Cherenkov. Cuando me acordé, dije, sí, radiación de Cherenkov. Y justamente es esto que dice Haber, que es, si tienes agua pesada y le metes luz, los electrones viajan más rápido que la luz en el agua pesada. Y entonces esto produce un efecto bien, bien bonito que... Nada más, por favor, si vas a decir cosas, Javier, apaga tu micrófono, ¿no? Porque estás viendo cómo le cuesta al niño y todavía lo interrumpes. Ajá. Esto produce un efecto bien bonito que es como una luz azul, que es justamente esta radiación que se produce de la diferencia entre la velocidad de la luz y la del electrón. Y pues se ve bien chido y es una manera muy fácil y bonita de ver que la luz no siempre viaja más rápido que otras cosas dependiendo del medio, y el ejemplo es este del agua pesada, ¿no? Exactamente, también si ustedes... Porque hay dos cosas que tenemos como bien claras de ondas, porque aquí de este pinche episodio ya aparece de luz, ¿no? Pero también existe el mismo efecto o un efecto parecido, porque es una barrera, ¿no? Al final, la velocidad de la luz es una barrera, sea en lo que sea. Entonces, al momento en que el electrón, que dice Mark, pasa la barrera de la velocidad de la luz, pues existe ahí un efecto
en el que se muestra esta radiación azul, ¿no? Pero también existe un efecto muy parecido en las ondas de sonido, ¿no? Que es este tipo de aviones, bueno, se ve más en este tipo de aviones que son ultrasónicos, okay, o supersónicos. ¿No? Entonces, lo que hacen es romper la barrera del sonido. Entonces, cuando ellos rompen la barrera del sonido en el aire, porque también hay sonido en el agua, ¿no? Y sonido en diferentes medios, también en los sólidos y en los líquidos. Ahí, sí, porque no sé si lo hayan pensado, pero los aviones vuelan en el aire. No sé si se habían puesto a pensar, ¿no? Entonces, se han dado cuenta. Cuando rompen la barrera del sonido en el aire, tal vez no hay una radiación como la, porque no son radiación, pero hay un efecto de cambio de presión, porque acuérdense que el sonido es una onda de presión que va viajando en el aire, en este caso. Existe el sonic boom, o ondas de choque, que se les llama. Es que sonic boom me recuerda a Street Fighter. Sonic boom. Ajá. Entonces, estas ondas de choque lo que hacen es, se les forma un cono, por aquí se los dejo también, un cono de aire alrededor de la cola del avión, porque pues ya pasó esa barrera, y primero van a ver pasar al avión, y luego se escucha el putazote de bueno, ese ya lo buscan ustedes, porque no les pienso poner tip, se escucha el putazote de sonido, pero ustedes ya vieron pasar el avión, ya después se escucha el chingadazo, porque ni siquiera se escucha así gradual, sino que al momento en que ya el avión pasa ese conito que se le hace, se escucha el chingadazote de así, latigazo como al Paddy, que lo traen de aquí para acá. Entonces es importante porque no solamente se ve este tipo de cosas en luz, sino también en ondas de sonido, y creo que con esas ilustraciones que les habré puesto por aquí, déjenme ver, pues ya estaríamos, ya creo que ya nos pasamos bastante del tiempo que teníamos presupuestado, o sea, no me pagan por más tiempo, desde aquí les, a partir de ahorita Marco se queda 4 horas a platicar a responder episodio. Preguntas sí. Las preguntas que hayan puesto en el futuro las va a responder ahorita Marco. No es cierto, yo creo que ya estaría bien cerrar aquí el capítulo. Queríamos hablar un poco de láseres, pero eso ya será en otro episodio. Sí. Bueno, ya me vale más, de todos modos ni nos comentan. Entonces, si nos dan ganas, lo hacemos. Si no, no. Nada más, nadie ve esto completo. Ajá. Si ni invitan a nadie, pues ajá, ya. Menos. En 3 minutos. Ajá, entonces, pues ya les estaremos platicando qué son, cómo funcionan, o qué chingados con los láseres. Pero por hoy creo que las ondas, con que se queden, con que viajan para todos lados, bueno, viajan como les permite el medio, ¿no? Pero viajan en ondas esféricas, la luz y el sonido viajan en ondas esféricas, tienen frecuencia, dependiendo de la frecuencia es cómo van a sonar o cómo se van a ver, tienen una amplitud que es la altura de sus, de la altura de su valle al fondo de la cresta. ¿Sí? ¿Es así? ¿O? Sí, sí, de la altura de la cresta al fondo del valle. Eso que dijo. Que tienen un periodo que es en cuánto tiempo se repite el mismo patrón. O sea, dónde empieza la cresta, en dónde empieza el punto donde empieza la cresta y termina el valle, termina el valle, ese es el periodo, el tiempo que tarda en hacer eso la onda. ¿Qué más? La longitud de onda, que es qué tan larga es esta, tan abierta está el valle y la cresta. ¿Qué otra cosa, manitos? Y ya, pues ya, que la energía está definida con esto, ¿no? Ok. Las ondas cargan energía y momento. Son transferencias, se están transfiriendo. Que las ondas son perturbaciones del medio. Que en algunos casos. Hay varios tipos de ondas.
estaciones. Bueno, es que viajeras. Tirar como medio el campo electromagnético, campos clásicos, pero eso ya será para otra ocasión. También, si nos dan ganas. Y nomás para que lo piensen, hay otro tipo de onda que quizá no es tan física, pero que sí tiene mucho que ver, sobre todo en la cuántica, que es la onda de probabilidad. Ah, yo creí que iba a decir la onda vaselina. Sí, pero la onda de probabilidad, porque es que eso es bien interesante también, pero nos fuimos mucho con la luz. La verdad, este episodio fue de mucho de luz, más es que de como seres de luz. Exactamente, tienes toda la razón. Tú no, tú eres ausencia de luz, güey, eres el sombra. Yo soy el sombra. Bueno. Bueno, ya luego. Luego, es que, ay no, estos chavos son bárbaros. No, es que entre la plática y la plática, ¿cómo salen de cosas? Ojalá estos güeyes hablaran más seguido. ¿Verdad? Pues es que bueno, esto sí sé, güey. Algo que quieran decir. El efecto fotoeléctrico se ve en las cámaras fotográficas digitales. Ay, por eso escucharon hablar al Paddy aquí, ¿eh? ¿No quieren decir nada? Aparte del Paddy. El Paddy, miren, para que vean que es buena onda el Paddy, les va a hacer una publicación para Facebook de cómo se ve las cámaras digitales. Cámara, me parece bien. ¿Tú algo que quieras agregar, Javier? Figurín, Elfi. No, creo que no. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Usted, Master el Marco. No, ya suficiente de mis estupideces por hoy. Bueno, pues también de las mías. Entonces, acuérdense, por favor, no sean culeros. Si llegaron hasta aquí, es porque les interesa esta madre. Entonces, suscríbanse. Suscríbanse. Denle me gusta. Coman like. Coman like. Y comenten, compártanos también, porque pues también no sean egoístas. Hay que compartir. Sí, no somos nada más para ustedes. Está bien que, oye, que nos quieran para ustedes. Sí, pero no, pues, también. Si tienen un enemigo o alguien que les... Y 3+1 para todos. Pues va, entonces aquí lo dejamos. Nos estaremos viendo en la próxima emisión de su podcast favorito, del que ven 10 minutos nada más. Pues ahí nos vemos.